Buenas tardes con todos. Qué gusto estar aquí en otra sesión del TIP. Gracias a todos los colegas que están aquí presentes, sábado por la mañana. No siempre es fácil para todos, pero hemos hecho el esfuerzo de estar aquí, entonces vamos a ponernos a trabajar. El tema para este mes es el terrorismo, como ya lo sabemos, ya lo hemos venido hablando un poco. Y yo voy a hablar hoy de los estados fallidos y su relación con el terrorismo internacional. Empecemos dando una definición breve de lo que es el terrorismo. El terrorismo es el uso de violencia e intimidación en la búsqueda de objetivos políticos. Esta es una definición. Otra definición es una un poco más radical, y es que lo que para algunos es terrorismo, para otros es la lucha por la libertad. Claro que, francamente, cuando pensamos en terrorismo, nadie está pensando en una lucha justa. Todos pensamos en coches bombas, en atentados terroristas, que matan a gente inocente y causan caos. Ahora, con esto pasemos a uno de los casos más notables de terrorismo, o al menos el primero que tuvo mucha cabida internacional y que nos impactó a todos. Obviamente, con esto estoy hablando de el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. En este ataque terrorista, Estados Unidos fue el objetivo, y el ataque fue organizado por un grupo terrorista conocido como Al Qaeda. El ataque dio como resultado la muerte de 2.996 personas y causó pérdidas de alrededor de 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares son pérdidas enormes. Pero, ¿quién es este grupo? ¿Quiénes son Al Qaeda? Según Barry Posen es un catedrático especializado en terrorismo, Al Qaeda es una red de individuos, todos con pensamientos similares, aparentemente todos de religión musulmana, pero de diferentes nacionalidades, que se han unido por esta lucha política. Se especula que esta red de terroristas se extiende hasta en 60 países, y también se cree que Osama Bin Laden fue quien empezó esta red terrorista. ¿Qué se sabe de Bin Laden? Él, después del ataque del 9-11, se convirtió en un personaje muy reconocido y popular por todos estos crímenes. Él es de origen saudí, era un multimillonario que tomó parte de la rebelión afgana en contra de la ocupación soviética, que se dio entre 1979 y 1989. Bin Laden y sus asociados compartían una interpretación fundamentalista del Islam, y esto se utilizó como un mecanismo de manipulación para llevar a cabo los ataques. Existen varias ideas de lo que es o las razones por las cuales se dieron los ataques terroristas del 11 de septiembre. La primera de ellas es que este ataque se dio por el apoyo de Estados Unidos a Israel. Otra especulación es que el ataque se dio por la presencia de las tropas de Estados Unidos en Arabia Saudita, y en particular por la presencia estadounidense en lugares sagrados como Meca y Medina. Otra idea que se ha llevado a cabo son que las sanciones en contra de Irak fueron una motivación que llevaron a que se den los ataques. También se ha especulado que este ataque se dio como una estrategia para que Estados Unidos reaccionara de forma exagerada, y esto es algo que vimos como reacción, como una consecuencia política en la administración de Bush y en el comienzo de la guerra en contra del terrorismo. La idea detrás de esto es que eventualmente Estados Unidos se iba a cansar por completo de esta guerra en contra del terrorismo, iba a agotar todos sus recursos y saldría de una vez por todas de la región y les dejaría en paz. Claro que esto no se ha logrado hasta la fecha. Ahora, volviendo a la idea de los estados fallidos. Para definir lo que es un estado fallido, primero hay que definir qué es un estado. Un estado es
una entidad política que tiene el monopolio legítimo de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un territorio con una cierta población hay un gobierno que posee todos los recursos militares o que, con los que se puede implementar violencia. Entonces, ¿qué es un estado fallido? Pues bien, los estados fallidos son estados que no logran este monopolio legítimo de la violencia. Esto quiere decir que no logran controlar todos los recursos dentro de sus fronteras. Además, esto incluye que un estado fallido no puede prevenir una lucha interna violenta a gran escala. Por ejemplo, no es capaz de prevenir guerras civiles, no es capaz de prevenir protestas violentas, rebeliones, conflictos, crimen organizado, entre otros. Y esto es algo que vemos presente en otros países como Colombia, que llegó al punto tal a casi ser definido como un estado fallido. Un estado fallido, además, es un estado que no es capaz de proyectar el poder que tiene a través de su territorio nacional y de sus fronteras. Es decir, que las fronteras de este estado son permeables, no tienen un buen control de la gente que puede entrar o salir del país, y dentro de su mismo territorio no tienen un buen control. Esto lo hemos visto igual en Afganistán, en Siria y en otros países. Del mismo modo, un estado fallido es un estado que no logra generar un sentido de pertenencia en su población. Es decir, que la población no siente la lealtad para con el estado. Del mismo modo, un estado fallido es un estado que tiene incapacidad administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Un estado, como tal, debe proveer a sus ciudadanos seguridad, debe proteger la propiedad privada de los ciudadanos, debe regirse por el Estado de Derecho y debe tener cierta estabilidad económica y social. Un Estado fallido, obviamente, no logra cumplir con estos requisitos. Por tanto, no logra prevenir crisis humanitarias, migraciones externas, como ya mencioné, tampoco tiene control de las fronteras, por lo que las migraciones se dan libremente, y normalmente también hay actividad criminal dentro de las fronteras y no se ve realmente un desarrollo como sería esperado por los ciudadanos. Se dice también que un estado fallido es un estado que tiene la tendencia de atacar a sus propios ciudadanos. ¿Por qué harían esto? Pues bien, están tratando de lograr este control del que fallecen, y con esto muchas veces se ha visto que llegan a atacar a sus propios ciudadanos. Entonces, ¿dónde queda este vínculo entre los estados fallidos y el terrorismo? Los legisladores de Estados Unidos, después del ataque del 11 de septiembre y cuando empiezan su guerra en contra del terrorismo, dicen que los estados como Afganistán, Somalia, Sudán son incubadoras de terrorismo. ¿Por qué dicen esto? Pues bien, estos estados son refugios seguros para los terroristas. Entonces, la hipótesis en la que se ha basado todo este movimiento es que los estados fallidas o en vías de ser estados fallidos son más propensos a ser las fuentes y los blancos de ataques terroristas. ¿Por qué son refugios seguros? Bueno, el Estado tiene la debilidad de la autoridad, del gobierno, y eso hace que estos estados sean ideales para la operación de grupos terroristas. ¿Por qué? Los estados no tienen la capacidad policial ni militar para disuadir dichas actividades, y por lo tanto son áreas en las que prácticamente no hay Estado y los terroristas pueden existir y desarrollarse como gusten. Además, los estados fallidos son lugares propensos al reclutamiento de nuevos terroristas. ¿Por qué ocurre esto? Pues bien, los grupos terroristas ven en esta población nuevas oportunidades para reclutar nuevos adeptos a las organizaciones.
Esto también ocurre porque los ciudadanos están en situación vulnerable. Normalmente, el Estado, al ser fallido, no puede proveerles de servicios básicos, no puede darles de educación, y entonces la gente que se ve vulnerable ve en los grupos terroristas una nueva oportunidad, por lo que se vuelve miembro de dichas organizaciones. Hay otro problema más con los estados fallidos, es que a pesar de ser estados fallidos, siguen siendo estados y siguen siendo reconocidos como estados por la legislación internacional. Esto quiere decir que otros países en la arena internacional no pueden intervenir libremente en estos estados para detener estos empiezos o estos grupos terroristas. Entonces, si bien son soberanos, no tienen la capacidad para controlar lo que ocurre dentro de sus fronteras. Y esto nos lleva al cuarto punto de por qué hay este vínculo entre los estados fallidos y el terrorismo, y es que son las fronteras muy débiles y tienen poco control. Esto hace que los terroristas puedan viajar libremente de un país a otro, movilizarse, reclutar gente en diferentes países colindantes en donde están basados, y con esto logran proliferarse mucho más fácilmente. Por estas razones que les he dado, podemos decir que un estado fallido tiene una relación directa con grupos terroristas. Aquí les quería mostrar este índice de estados fallidos. No sé si pueden ver bien en la pantalla, pero es un ranking que se ha creado para catalogar qué estados pueden o están propensos a convertirse en estados fallidos. Para sacar este índice, lo que hacen es tomar diferentes parámetros y miden qué tan bien está un país en estos parámetros. Entonces, por ejemplo, justamente desarrollo económico, la policía del país, cómo está, el control de las fronteras y otros tipos de parámetros que se ocupan. Aquí vemos que los principales países en la lista son Sudán del Sur, Somalia, República de África Central y entre otros. Ahora, hablemos de los casos en específico de Afganistán y de que fue el país donde Al Qaeda se estableció, y Siria, que es donde ISIS se estableció. Estos dos estados son estados fallidos, sin lugar a dudas, y están en la lista y son países que han experimentado de terrorismo. Afganistán se convierte en un estado fallido después de la guerra con la Unión Soviética. Esta guerra causa el desequilibrio total del estado y lo convierte en un estado fallido. Ahora, Siria, por otro lado, se convierte en un estado fallido después de la guerra civil, o la guerra que todavía continúa, y que ha hecho que haya una desestabilización completa en esta nación, de manera tal que Siria ahora es un estado fallido. El caso de Siria es interesante porque Siria se ha convertido en un caldo de cultivo del grupo islámico, y como justamente no tiene control de sus fronteras y estas son completamente permeables, no hay un control, por lo que también empieza a recibir terroristas que pertenecen a grupos como ISIS y que de Siria viajan a Irak. Aquí vemos en el mapa la facilidad y las rutas que utilizan normalmente los terroristas. Ahora, si hablamos de Irak, que lo he mencionado, este es otro estado fallido, y este se convirtió en un estado fallido por la guerra en contra de Estados Unidos. Siria y Irak, que son estados colindantes, se han convertido en un refugio seguro para estos grupos terroristas, y en algunos casos vemos obviamente la incapacidad estatal, no tienen presencia militar, no hay oportunidades económicas para la población, no hay una estabilidad social, y esto causa que los mismos ciudadanos vayan a estos grupos en busca de nuevas oportunidades. Gracias.